quiero mandar un saludo muy especial a la gente de Cali. Más tardecito estaremos allá en las canchas panamericanas, compartiendo con Adriana Botina, con Moisés Angulo, con un proyecto maravilloso, con los jóvenes pacíficos, y donde se va a romper un Guinness Records. Estaremos con más de 120 mil personas acompañando con el cariño de los vallecaucanos. Eso será en un ratico. ¿Por qué lo dejaron? No, ¿tú sabes, Paola, por qué lo dejaron? ¿Quién lo dejó? Aquí está nuestra invitada que lo dejó. Dejaron lo dejó, ¿no? A Nacho, si era tan buen muchacho. Ya se estrenó esta película Cine Colombiano, que está pisando fuerte. Una historia muy divertida. Incluye una fiesta, incluye un secuestro, una historia de amor, y aquí están los protagonistas. Ayúdame tú con el Bravísimo, Hernán. Claro que sí, Bravísimo. Entonces, para Lina Castellón y nuestro querido amigo de la casa, José Manuel Ospina. Gracias. Gracias. La gente me pregunta en la calle si es cierto que yo le estaba dando plata a este man. ¡Ay, no! Aclare, socio, aclare aquí, por favor. No, eso es parte del papel, parte de lo que se está yendo allá. El señor Orjuela nunca me acaba viendo dinero, nada, así que no. Bueno, antes yo le debo muchísimo. No, el fue que me abrió la puerta. Ni más faltaba, con todo el cariño. José y Lina, estamos muy contentos, le estamos diciendo y compartiendo con Mónica hace un rato que ayer por la noche en Los Trinos, la gente que se comunica, amigos y no amigos, están viendo la película aquí en Bogotá, y lo aterrador no solamente era que les pareció muy muy interesante, graciosa, sino que la sala estaba refull. Y no eran invitados. Y no eran invitados, como, ¿no? Este almacén, Carrefour. Sí, Carrefour. Anoche, lleno. Y no eran porque eran invitados, ¿no? Mira, tú sabes que cuando a uno todo el estómago le empieza a dar vueltas, y tú sabes, no es justamente un problema intestinal, sino que da muchísimos nervios. Y qué chévere que la gente esté respondiendo. Qué chévere que este trabajo se esté viendo y que la gente se divierta, sobre todo. Así es. Lina, cuéntanos un poco de la película, porque la gente ya, pues, tiene conocimiento de que es colombiana, de que dejaste a Nacho, pero cuéntale un poco a la gente tu papel, de qué se trata esta maravillosa, de este maravilloso film, para que la gente vaya y asista. Claro que sí. Bueno, mi personaje en la película se llama Sofía. Es una niña muy buena gente, muy querida ella, no mentiras. Es una niña un poco rebelde, egocéntrica, egoísta. Y pues nada, es el amor de la vida de Nacho. Y el día que Nacho le da por proponerle matrimonio, pues Sofía fríamente le confiesa que está saliendo con alguien más. Pero no contenta con eso, decide quedarse con el anillo porque pues se lo regaló. Pero ¿no? repite sí. esa imagen, esa escena cuando tú le dices, es que la carita que pone esta niña. Mírala. Estoy saliendo con alguien más, Nacho. Sí. Y pues simplemente ella le dice, oye, si me quieres amar, ámame. O sea, normal, pero no me friegues la vida, de verdad. Entonces, nada, pues es todo el enredo de Nacho tratando de reconquistar a Sofía. Y entre esto, mil situaciones divertidísimas. José se hace un personaje de verdad maravilloso que divierte muchísimo. De hecho, con las escenas que más se ríen es con las de son José. Dos personajes los tuyos que total. Haces en la película, pero sí. Totalmente sí. Opuestos. Ajá. Y muy divertidos los dos. No fue falta de presupuesto. No, aclaramos. Versatilidad. Aclaramos. Lo que pasa es que estuvimos buscando un personaje cuando estuvimos leyendo los papeles, estuvimos leyendo el libreto y veíamos un personaje que se llamaba El Canario. Y yo en la lectura le di una vocecita característica. ¿Cómo es que el canario? Habla así. Ay, no. Y entonces tratamos. Un maloso de buscar, hablando así, imagínate. Tratamos de buscar un personaje porque queríamos que fuera alguien grande. ¿Y cómo es la cumbamba? La cumbamba del canario. Ay, no, es horrible. Y un ojo verde. Sí. Una raya. Tiene una catarata. Pero es un personaje muy chistoso porque Neo todo es malandrín, pero también tiene su corazón. El hombre imagínate. Es son un par de imbéciles. Los imagínate cinco, un malandro malandros. Que llegue hablando así. Sí. Arriba las manos, ¿cómo? Ay, no. Aparte es cojo. Yo odio los números. Y el costeño, bueno, hablemos del costeño. Sí, el costeño. Costeño es la parte buena de la vaina, es un barranquillero de buena familia, pero venido a menos, la oveja negra de la familia, es un man. Pero él es costeño, él es corroncho. Él es corroncho, hay que hacer la diferencia. Es como el apellido, más o menos, no joda, sí. Hay que sacar la diferencia entre corroncho, bueno, costeño, Chat, Pacholince, Nulena Barrio, Jandul, de la Friella, Muchaibe, apellido gente decente, Nule, vaina. Sí, vaina así. Y el corroncho es más o menos el equivalente a Bogotá Rodríguez, que hay harto, Lina,
La película, ¿cómo nació? Porque ustedes saben que el cine en Colombia sigue siendo más una pasión que un negocio hoy. Ojalá vayan cambiando las cosas. Pero necesitamos que sea negocio, claro. Pero ¿de dónde nace la idea? ¿Quién los trae a ustedes para reunirse en todo el elenco? Dicen las malas lenguas que es una historia real. Dicen las malas lenguas que es una historia. Que es una historia real. Todo el mundo lo dice, ya vos. No, pero es que él ya vino y casi que lo confesó. Sí, es que él vino hace 8 días y lo confesó. Y entonces, nada, creo que estaban reunidos ellos hablando, pues, de este tipo, de esta anécdota que creo que le pasó a alguien de la película, no sé a quién. Y entonces, nada, empezaron como una lluvia de ideas y decidieron hacer una película, pues, junto con Fernando y Johnny y Pachito, José, estaban todos reunidos, ¿cierto? Que nos cuente José que estaba ahí, porque yo llegué de chiripa, se lo juro, yo llegué de pura chiripa ahí. Ya contamos la anécdota de esta mujer. Nos reunimos a rajar, como siempre, de Pacho, ¿de quién más? Y vino el tema de su decepción amorosa y de su vaina, entonces decidimos contarla con su apoyo y con el apoyo también de la protagonista de la historia. Estaba ahí presente. Pero ahí sí no vamos a decir el nombre. Si lo podemos dejar a Adelaida, no la podemos mencionar en esto. Claro. Y, ¡no! ¿Qué hiciste? Ahí lo dije. No. Y entonces, no, pero ella aportó muchísimo a la historia. No, que digamos esto, que hagamos lo otro. O sea, fue parte de realidad, parte de ficción. De las cosas malas, de las cosas de no dicho, de todo el recado de las cosas sucias de la historia, esa la pusimos nosotros. Claro. Las cosas malas, las mañas. Esto solo puede salir hacer comedia en el país no es sencillo, pero no, esta no es una buena comedia. Y tenemos a los tuiteros que están preguntando hoy. Sony, ¿qué dice? Pues ya que hablan de realidades, pues los tuiteros están muy conectados. Y @jfuentes pregunta para Lina. Lina, ¿tú le has hecho lo mismo a alguien en la vida real, lo que le hiciste a Nacho? Y hay petición. ¿Qué? De Joanny, @cachagogo. Dice, un saludo y un beso grandote a Lina y que por favor háganle que baile, que el baile... es su fuerte, dice. Pero vamos por pedacitos. Primero la pregunta, responde la pregunta que te acaban de decir. Bueno. ¿Le has hecho eso a alguien? Tristemente, no mentiras, no, jamás. Ay, tristemente, no mentiras, no. No, nunca, nunca. Tristemente nadie me ha dado anillo. Tristemente a mí nunca nadie me ha pedido matrimonio. No, mentira. No, en serio, yo soy completamente diferente a Sofía. La gente, yo creo que pensara, no, pero esta mujer siempre de mala, siempre la ponen como de la utilitarista, pero cero, no. Yo soy una mujer súper estable con todas mis relaciones amorosas. No, mentira. Soy una mujer muy estable con todas mis relaciones amorosas. No, mentira, no. No, en serio. Nunca le he hecho eso nunca a alguien. Ahora ya ¡Claro que no! Ahora llama a alguien. Bueno, ¿y el baile? Mira, ahí suena la música. Dale. ¡Dios mío! ¡Mucho! No me emociona. Ah, degustación. Eso fue apenas la sacada a bailar. ¿O quieres con parejo? No, cuando me sacan a parejo. Cuando la sacan a bailar. Hombre, don Hernano, fuera, salga a bailar, don Hernano. Fuera. Pero yo qué, yo te sigo. ¿Yo te hago qué? Mira, querida, ¿por qué dejaron la radio? ¡Qué fuerte! Venga, Lina, y en estos momentos, aparte de la película, ¿qué más estás haciendo? ¿Estás haciendo televisión? Bueno. ¿O haciendo una pequeña pausa? ¿Qué andas haciendo, Lina? No, terminé de grabar hace como 2 años, no mentira. Terminé de grabar como en, más o menos en mayo, La Primera Dama, que fue un personaje que hice súper bonito. Sí. Luego arranqué haciendo otro personaje en La Ruta Blanca, que no he empezado, que es también con el canal Caracol. Correcto. Y pues nada, ahorita súper metida con lo de la película. Y con los diseños, emocionadísima, ¿no? Y con lo de mi ropa, pues que mira, siempre. Es que buzo divino. Sí, lo diseñó ella, es hermoso, me encanta. Sí, tengo una marca de ropa súper chévere. Vuelta. Es que lo de ella también es la ropa, mira. Yo soy el asistente del micrófono. Eso me doy cuenta. Ah. ¿Pero qué le está mirando? O sea, la blusa, ¿no? Sí, el roto de la espalda. La blusa. Bueno, José, aparte de todo lo que está haciendo, porque este hombre también es absolutamente orquesta, de la película, tú sabes que sacó un par de DVDs maravillosos que en estos días los está vendiendo, digamos, de manera directa, está en la Feria del Hogar. Muy pronto, ojalá lo estén distribuyendo, porque son dos productos que recompilan un poco un monólogo que fabricaste, ¿no? Son dos espectáculos, uno se llama no venía preparado. No. No uno sabía. Se llama Un Hombre Divertido, el otro se llama El Fregadero. Este es un espectáculo que me ha acompañado ya durante 15 años. Wow.
Ahí pueden ver una foto hermosísima. Mira, mira, ahí están imágenes de... Ah, ya están imágenes de Fregadero. Este, grabado así con cámaras y toda la cosa. Y este es un hombre divertido, un espectáculo que cuenta la historia de mi vida. Sí. Desde nacimiento, por qué nací feo, adolescencia, por qué me volví más feo, matrimonio, me casé a pesar de ser feo, separación, obviamente, por ser feo, y lo más feo de mi vida, el examen de próstata. Hasta ahí va la historia. Uy, no, pero esto está completísima, pues, la historia. Cosas. Vas a firmar autógrafos, ¿no? Sí, vamos a firmar autógrafos en el Centro Mayor. Uh-huh. Y en Plaza de las Américas. En Plaza de las Américas. De 4 a 8 de la noche. Hoy y mañana. Fantástico. Y mañana también. Mañana de 2 a 6 de la tarde. Muy bien, Joselina. Gracias por estar con nosotros. Nos da un placer. Es su casa, ¿no? Socio, y la invitación, ¿no? Para que vean la película. Lo que pasa es que de vez en cuando no viene a su casa, pues su casa. Usted lo sabe muy bien. Pero esto es para usted. Esto es para usted. Para mí. Sí, claro. De parte de su hijo, que también tuvo que ver ahí. ¡Ay, ay, ay! Felipe, que es el realizador de esto. Hizo toda la edición y toda la cosa. Venga, importante. Hoy estamos en el Día del Amor. La amistad. Amor y amistad. Ustedes saben que los queremos mucho. Están declamando, la gente está en la calle declamando. Ojo, una cosa es un saludo y otra cosa es una declamación. Porque una cosa es saludar a la señora Patricia y otra cosa es decirle, sin ti no podré vivir jamás. O sea, ¿cierto? Señor, ¿qué me dice? ¿Qué dice? No, que no le vamos a dar paso. Póngame Love Story, ¿pasa? La cámara es esa, José, pero entonces para que usted le mande... No sé si en serio o en broma, pero le mande declamación. ¿A quién primero que todo le va a declamar? Rodillas. Podríamos hacer tres, una antigua, bueno, una infantil. ¿Pero a quién le va a declamar? ¿A quién le va a mandar el guanabanazo? Amor y amistad, a mi hijo. ¿A quién? A mi hijo. Listo, entonces procede. A mi hijo. Baila infantil. Corre, ponefo mío. Mueve sus orejitas, ponefo mío. ¿Más romántica? Sí, sí. Come su aracachita, ponefo mío. La parte triste de la vaina. La ciudad está triste porque tú no volviste, ponefo mío. Pero yo estoy contento. Lindo. Porque tú no volviste, ponefo mío. Muy bien, original. Lina, ¿quieres mandarle rápidamente un saludo a alguien? Bueno, yo quiero mandarle este poema. ¿Poema? A mi padre, que no sé dónde está. Creo que se fue con el papá de Nacho. Pero en estos días aparece, pero no lo vean así. Y dice: vuelve el perro arrepentido, con su colita en las piernas, con sus orejitas caídas. Vuelve el perro arrepentido. Ay, no, mentira. ¡No! Muy bien. Se arrepintió. Se arrepintió. Les tenemos unos regalos, que son los kits de City. José debe tener varios, pero pues son... José es que ya tiene la vajilla, me dijeron. ¿Qué? Que José es que ya tiene la vajilla. ¿Tiene la vajilla? Ya, ¿Para qué? Este sí no lo tenía, también. No, sí. ¡Camisetas! ¡Ay, qué bonito! Dame la blanquita. Camisetas para ustedes dos. Gracias. Tenemos este producto maravilloso de Lina y José, que es The National Geographic y la BBC, para que ustedes lo compartan en su casa. Son documentales en alta fidelidad. Chocolates del Día del Amor y la Amistad para los dos. ¡Ay, qué lindos! Gracias. Y les tengo esto. ¿Y qué más? Bien, ¿y tú? Concierto. ¿Y qué más, bien? Va a haber el 21 de septiembre en el Royal Center. Se van a presentar Doctor Crápula, The Hall Effect y Profetas. Muy buena música del rock nuestro. Super. Tenemos invitados especiales VIP para ustedes dos, que vayan con alguien para que asistan a este evento. Ay, gracias, del Royal Center. Mi amor, usted sabe que muchas usted gracias. Está ya en Super VIP. Sí, llama y nosotros. Nada, lo único que nos queda decir es gracias por acompañarnos. No se olviden por qué dejaron a Nacho. ¡Película! Principales salas de gracias. Cine en el país. Una invitación. Les quiero hacer. Dale. Sí. Bueno, quiero invitarlos a todos para que este fin de semana de Amor y Amistad no se pierdan ¿Por qué dejaron a Nacho?, esta comedia romántica que les aseguramos se van a divertir muchísimo, de verdad. Muy bien. Es una historia con mucho amor y muchísimo humor, sobre todo eso. Y nunca lo olviden, ¡bravísimo está! ¡Buenísimo!